y los actores solo se sientan ahí y hacen y dicen las mismas cosas una y otra vez, lo cual es cierto, pero quizás es mucho. Y mucho como lo que hacen ustedes en su casa, en su cocina, en su sala, de nuevo en el baño, que es un buen lugar. Pero también es muy difícil hacer estas obras donde parece que casi nada pasa, porque lo importante es la música, el texto, la precisión y la pausa. Y parecería tonto, innecesario, incluso molesto para ustedes tener que sentarse ahí y escuchar todo esto, dada la existencia de un programa que lo dice de otra manera. Para decirles que en realidad estas son obras muy difíciles e importantes y que no queremos que se duerman o aburren. Y si se duerman o aburren mucho, recuerden luego en su casa, en su cocina, sobre todo en el baño, que es un buen lugar para recordar que algo sí ocurrió y que quizá lo único que necesitan es ver y escuchar. Javier Ayala nace en 1991. Cuando en Costa Rica ya se había perdido completamente todo proyecto de un Estado socialdemócrata que fue, digamos, tuvo su apogeo en los 70. El país había empezado lo que ahora ya es palpable y obvio, ¿verdad?, que es un desastre, en que no hay proyecto país, de que no había ni hay una idea de qué se quiere hacer con el arte y la cultura con respecto al país, allende de que no se sabe qué quiere hacerse con lo demás. Pero es interesante porque en ese momento nacen en el arte una serie de reacciones de que la gente empezó a buscar sus propios espacios y a crear sus propias posibilidades de existir, ¿verdad? A cumplir 5 años de estar trabajando en El Buen Pastor. Cada vez las cosas parecen fáciles, pero tampoco son tan fáciles, porque cada vez nos enfrentamos a una realidad, ¿verdad?, de lo que se llama, lo que es justicia penal, con mujeres que están privadas de libertad y que no deberían estar privadas de libertad, por ejemplo. Se llama vivir en tu cuerpo, el proceso que nosotros hacemos a través del arte, porque cuando bailas, liberas. Cuando haces teatro, botas emociones, expones tu manera de pensar, ¿sí? Siempre se habla del teatro como una manera de ser contestatario, ¿sí? O sea, yo me revelo. La Santa Chochera, ya como agrupación, nace en el 2009, ¿verdad? Porque nosotras habíamos sido compañeras del Conservatorio El Barco, nos graduamos y entonces hay que empezar ahora sí a buscar espacios. Fue surgiendo y nos fuimos acoplando y quedamos solo mujeres, no de una manera excluyente, ¿verdad? Y feminista, sí, tajante, de que no, solo mujeres, así, sino que siempre ha sido la necesidad de crear solo un espectáculo donde solo participen mujeres. ¿Verdad? Porque además cualquier necesidad que tengamos, no sé, ¿verdad?, que uno dice, ah, no, es que por alzar, por la fuerza, o sea, sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo. General, las mujeres en la danza fueron desde su principio las que en Costa Rica abrieron campo. Mireya Barbosa, por ejemplo, fue una de las pioneras de la danza contemporánea, ¿no? De la danza que ella buscaba una expresión propia. Fue una mujer de una gran libertad, con una visión muy abierta, muy irreverente. Mireya Barbosa, muy joven, empezó a hacer ballet, estuvo en México, luego en Europa, regresó en el 68 e inició los primeros grupos de danza. Y bueno, Mireya fue una de las pioneras, de las que abrió el espacio para que esta expresión aquí, en esa época, que todavía era una ciudad pequeña, San José, por ejemplo, se empezaran a abrir estas fronteras y empezaran a circular estas informaciones, ¿no?, que permiten lo que ahora tenemos, ¿no?, que es un movimiento muy fuerte de danza contemporánea o danza expresiva o danza teatro, en fin. Otra pionera en Costa Rica, Elena Gutiérrez,
Se abrió la Compañía Nacional de Danza en 1979, ella fue su primera directora. Una gran pensadora de la danza, es una intelectual importante, con una visión muy politizada y compromiso politizado de su expresión en la danza, muy comprometida políticamente. Podría nombrar, digamos, a Cristina Gigirey, que vino con otro estilo, uruguaya, se estableció en Costa Rica, creó su compañía Aven de forma privada. Y en fin, han habido mujeres muy importantes que han sido determinantes en ciertas corrientes expresivas y también que han sido importantes a la hora de nutrir el camino que un bailarín debe desarrollar en su oficio, ¿no? Esta historia de las mujeres en la danza, tenemos una profesional, Marta Ávila. Ella se ha dedicado a visibilizar todas estas mujeres. Ella ha ido haciendo los folletos y los libros por cada una de estas personas, de Mireya, de Elena, de Nanda, de los grupos dirigidos por mujeres. Que han sido mujeres que han amado el oficio de la danza, que es un oficio duro, de disciplina férrea, a veces doloroso, no solo emocionalmente, sino físicamente. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why or why can... La historia del teatro occidental, como la conocemos, naciendo en Grecia y, ¿verdad?, pasando para acá, nunca tomó en cuenta a la mujer. No, la mujer nunca fue preguntada ni participó. Primero era prohibido. Después, cuando ya empezó a participar, ya el teatro estaba armado. Cuando a nosotros nos dicen, y a nosotras nos dicen de manera muy seria y muy segura, el teatro es conflicto. En el teatro hay un protagonista y un antagonista. El teatro tiene una historia. O sea, esas son las palabras fuertes y mayores sobre el teatro, que yo incluso las he dado en clases. O sea, yo he sido profesor y he dicho esas palabras. Ahora me pregunto yo, si las mujeres hubieran participado, sería el mismo teatro, haríamos el mismo tipo de teatro, habría conflicto, habría la necesidad de dos personas peleando por lo mismo. Vacío, por ejemplo, no tiene protagónico, no hay conflicto, y la obra no es aburrida, y la obra no es no teatro, la obra es una obra de teatro. ¿Cómo, si nos hubieran dado permiso 2.500 años, qué variaciones hubiera habido? También en la Compañía Nacional de Teatro, para las mujeres más antes que ahora, había realmente pocas mujeres directoras y pocas mujeres a las que se les abrían las puertas de esos espacios o del teatro universitario. Eso ha cambiado un poco, si bien en Costa Rica sigue habiendo más hombres directores que mujeres directoras de teatro. Entonces, cuando empieza a haber un movimiento feminista importante en la dramaturgia, sobre todo en los Estados Unidos, en los 80 y los 90, en Europa y Estados Unidos, y por supuesto ahora en América Latina, lo primero que se deshace es la estructura teatral. Yo soy Aisha y a mí me toca actuar de Denise porque soy negra. En Costa Rica no hay muchas actrices negras. Bueno, tal vez porque no hay mucho trabajo. Yo no me parezco en nada a Denise, la autora. Entonces, claro, empezó siendo Avia Yala, solo que soy negra, en el contexto costarricense, con un grupo de personas de diferentes partes del mundo que no queríamos hacer un grupo de teatro. Lo que queríamos hacer era un espacio donde hubiera proyectos colectivos de gente de distintas áreas y disciplinas, pero los que nos fuimos quedando fuimos directores de teatro. Entonces, lo que terminó siendo fue un grupo de teatro. Nosotros somos lo que queríamos ser en aquel momento. Ahora es un colectivo muy grande, somos 19 personas, gente que viene de las artes plásticas, gente que viene de la música, gente que viene de la parte intelectual.
y que nos reunimos para hacer investigación por proyecto, en el cual no necesariamente participan los 19, si no quieren, cada uno decide. Es mucho más abierto, no es un teatro de grupo como el que se entendía en los 60, es cerrado, que no acepta gente ni que salga ni que entre. Se responde más a los tiempos también, ¿verdad? Y al ya trabajar también dentro de una agrupación que nació por necesidad de toda la experiencia que habíamos tenido juntas, ¿verdad? Ya se siente esta tranquilidad y realmente el desarrollo desde el cuerpo, por decirlo así, desde las partituras corporales hasta ya del discurso, ¿verdad? Y de la estética de todo esto, se siente con mucho mayor comodidad porque lo sabemos, que si esto no nos parece, lo quitamos sin tener que decir, bueno, hey, no, estoy aquí porque tengo que estar aquí, y tengo que hacerlo porque me lo están obligando a hacerlo, ¿verdad? O porque tengo que cumplir con esta serie de cosas. Si de repente tenemos una necesidad de que solo sean dos personas de trabajar o solo una, también se puede, pero siempre con este respaldo de agrupación de la Santa Chochera, y que si de repente necesitamos una ayudita de alguna en luces, en música o algo así, sabemos que podemos contar con ese apoyo que se da gracias a ya tener una agrupación e ir trabajando año con año, ¿verdad? Y madurando como agrupación también, y van cambiando y buscando nuevas personas, que gente que quiera también trabajar con nosotras, pues tiene las puertas abiertas y todo esto. María Luisa, de unos 20 y pocos años, vestida sencillamente y cubierta por un delantal, barre el piso. Ahorita llega mamá, es mejor que la casa esté limpia, ya sabes que ella se fija. Se habla de un trabajo colectivo, creación colectiva, entonces lo que hacemos es esto, complementar el trabajo de todas. Y donde precisamente las reglas de juego nacen desde el mismo trabajo. No es que yo impongo, nosotros no imponemos nada, porque ya es suficiente. O sea, ya hay suficiente reglas, leyes que marcan, digamos, el proceso de la inserción o del ser privada de libertad. O sea, desde que ya te dicen sos privada de libertad, ya vos ya perdiste la posibilidad de expresarte, de ser, de estar. Entonces nosotras, desde el proyecto que tenemos, de vivir en tu cuerpo, vamos directamente a jugar, a ser libres. Y que realmente la posibilidad de estar libres a través de lo que hacemos, las dinámicas de juego, ellas puedan empezar a encontrar los límites y las leyes o las reglas. Entonces no se impone nada. Y así empezamos. Entrando a un lugar donde no teníamos ni idea de lo que era eso, no habían contactos en el Ministerio de Justicia ni nada. ¿Cómo entrar a la cárcel? ¿Cómo entrar a la cárcel? Era muy difícil. Sí, entonces, bueno, llegamos ahí, hicimos un taller de 3 días. Vivir en tu cuerpo. Vivir en tu cuerpo. Y bueno, ahí empieza la experiencia de carácter, que fue un año. Teníamos la obra y entonces Ofir nos dice un día, esto tenemos que estrenarlo en la cárcel. Y ahí también carácter toma otra vida. Ajá. Porque esa experiencia para Ofir y para mí, lo dimos Ofir y yo juntas, fue transformadora. Entonces se hace el taller, se presenta la obra y después de eso estas mujeres dicen, bueno, ¿cómo que se van? ¿A dónde? Ustedes no se pueden ir. Ustedes no se van, exacto. Queremos seguir trabajando. Y entonces ahí es donde decimos, bueno, aquí hay un compromiso. Ajá. Y ahí sí se desarrolló Vivir en tu cuerpo a lo largo de un año. Estaba la abierto. Que quería, sí. Se metía. El primer año el proceso estuvo abierto, nosotros lo manejamos con muchísima libertad, pero entonces viene este proceso de empoderamiento desde el cuerpo. Sí, que es en lo que empiezo ya a trabajar yo. Y el empoderamiento que buscamos, que es un marco de derechos humanos de empoderamiento, que es que las personas tengan herramientas para reconocer los elementos de la vida y de la cultura que les limitan en su crecimiento personal. Sí, entonces ellas también dicen, bueno, queremos hablar de nosotras, queremos hablar de nuestra experiencia, ajá, queremos, y queremos hablar de la cárcel.
Exactamente. De la vida en la cárcel. Queremos hablar del primer día en la cárcel. Son cosas que di ahí, muchas no lo vemos, pero es realidad. Son cosas que son de verdad. Cosas que de verdad uno las vive aquí de corazón y las siente de corazón. Tristezas, alegrías, felicidad. Que también nosotras podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Y ya, y se sabe que hay que ponerle bonito. Y que viva nosotras, privadas de libertad, pero estamos fuertemente aquí. Poder develar lo que no se ve en la realidad cotidiana, en la realidad visible, sino que logra develar lo que está debajo, lo que está detrás. Ese es el poder del arte. Y por supuesto, si el arte tiene ese poder, ¿cómo no hablar de lo que nos sucede adentro? ¿Sí? Entonces, por supuesto que tiene ese poder de evocación y de hablar de ese otro mundo, de ese subterráneo que nosotros llevamos por dentro y que es todo este sufrimiento que viene desde muchos lugares y desde grandes complejidades, pero cómo no los artistas nos vamos a volcar a este océano. Desde que ya se forma la Santa Chochera, creo que todos lo agarramos como un hijo, ¿verdad? Porque es una creación, ¿verdad? Es algo que se forma y que se forma a partir de nosotras, ¿verdad? La Santa Chochera es el proyecto para mí, ¿verdad? Como es el objetivo para estar uno día con día, ¿verdad? Y después de todo esto también está, por ejemplo, mi necesidad personal de enseñar aquello que aprendí, ¿verdad? Porque la pedagogía para mí también es una parte importante de mi vida, porque me gusta poder compartir. Para mí es necesidad, porque yo aprendo dando clases y también me dan, la gente que llega a las clases que doy también aporta mucho a la investigación de movimiento. Bueno, la gira centroamericana fue una real quijotada. En toda la gira fuimos 8 personas y viajamos. Fuimos primero a Panamá y después fuimos hasta Guatemala y nos devolvimos, pasando por Honduras, El Salvador, Nicaragua, ¿verdad? De ida y de vuelta. El intercambio era que la gente ofreciera lo que ellos hacían. Cantos, bailes, poesía, guitarra, a cambio de lo que nosotros hacíamos. Nosotros llevábamos cosas teatrales, ¿verdad? Nuestras formas de entrenamiento. Y dormíamos en las noches en el salón comunal, en la, donde fuera que nos fueran a dejar a dormir, en las mismas colchonetas en las que dábamos el taller de acrobacia en la mañana. Entonces, pero lo que estábamos valorando era un encuentro teatral. Eso fue un acto de enorme amor. 3 meses completos de girar y vivir así fue un acto de enorme amor. A la misma vez fue un acto excesivo. Y además también buscar espacios fuera de San José, pero hay gente fuera de San José que también tiene una necesidad de arte, de saber qué es esto de la danza, de moverse, de también comunicar, y entonces salir buscando espacios fuera de San José se genera ahí como un intercambio bastante rico para fortalecer los lenguajes y el desarrollo de la cultura de ambas partes, ¿verdad? Entonces uno moviéndose un poco y colaborando y compartiendo esto, logra también llegar a otras personas que tal vez no es que se van a dedicar a la danza, pero confían en que pueden, ¿verdad?, desarrollar los proyectos que tengan en su cabeza, que no son locuras, sino que esas locuras pueden volverse un proyecto y con el que puedan vivir. Esto va para todos los samueleadores que hay en Costa Rica, que son muchos, o si ha sido samueleado también, samueleo. Samuelito lo acompaña mientras
mami, que me le pongo. Uya, mami, que me le pongo. Balagán es otro tipo de proceso. Balagán originalmente no se pensó para la calle, se pensó para hacer en una estación alternativa, o sea, en un espacio alternativo. Queríamos el mercado, queríamos la estación al ferrocarril al Pacífico, etcétera, pero no se dio por razones X. Y cuando decidimos irnos a la calle, que es donde habíamos estado investigando los últimos 8 meses, dijimos, pues claro que Balagán está en la calle. Esto es una respuesta a la calle. Nosotros fuimos a mamar la realidad de la calle, los cantos de la calle, y vamos a ponerlo de vuelta donde la gente que nos lo regaló. Y fue una experiencia muy intensa también, porque no estábamos tratando de hacer teatro de calle, sino que era que se perdieran entre la misma dramaturgia de la calle. La obra se estrena en El Buen Pastor y posteriormente presentamos un programa de giras. Ajá. Extensísimo. Ah, sí. Según nosotros íbamos. Siempre las soñadoras, ¿verdad? Sí, soñando. Y la directora de la cárcel, bueno, lo primero, vio el Valeros. Programa de giras, se hace muy bien, muy bien. La obra, bienísimo, lindísimo el proyecto, pero esto es una cárcel. Que no se les olvide, salir de aquí no es tan fácil. Ajá. Pero salimos. Ajá. Y salimos al teatro, de la danza, salimos al Ministerio de Cultura. Y para ellas era muy fuerte porque contaba su propia historia. Entonces, creo que cuando la familia llega y ve a este grupo, por ejemplo, la experiencia en el Teatro de la Danza, o en la familia, en el Teatro Nacional, de repente, sí, mi madre que está en la cárcel privada de libertad porque quién sabe qué hizo, está en el Teatro Nacional. Ajá. Y eso realmente cambia de posición. Ajá. La mirada hacia ellas. Muchas de esas chicas ya están en la calle. El 90% de ese grupo ya está afuera y nadie ha recibido. Y trabajando con las chicas del Buen Pastor, precisamente nos ha permitido revelarnos esa realidad. Esa cruda realidad de la sociedad donde todas estamos, o todos, e incluye a los hombres también, dentro de sistemas donde uno está encerrado, uno no se da cuenta, pero ahí tiene que funcionar. Este sistema que es cultural, estos roles y esta profunda impregnación patriarcal que es el sistema en que vivimos, es una impregnación muy profunda que viene desde la infancia. Entonces, por supuesto, Que se expresa, digamos, en todas las formas de vida y las formas de trabajo, las formas de existir que tenemos, y en el arte también. En el caso mío, personal, siendo mujer, como siempre fue codirección, yo estaba amparada de alguna manera en que David era hombre, y eso me vengo a enterar muchos años después. En realidad no lo comprendí, porque en la relación que tenemos nosotros como pareja, la relación es muy, muy igual. Los dos tenemos el mismo título, graduados de la misma universidad, entonces también no había como diferencia. La única diferencia, claro, es que él es norteamericano y es hombre. Entonces, para Costa Rica hay que pensar que en el imaginario, que todavía existe, esto puedo asegurar eso, un hombre extranjero vale mucho más que una mujer costarricense. En el campo de la danza todavía se puede ver, bueno, este es el director y los demás siempre van a decir que sí, sin poner en duda, ¿verdad? Sin o rechazar. Vos no importa, tenés que aguantar los gritos que te pega el otro, porque vino de mal humor, porque tuvo un problema con la pareja, porque no durmió bien, entonces quiere desquitarse con vos porque estás ahí. Y como estás menor, ¿verdad? Porque en este momento está siendo intérprete y se puede desquitar con vos. Pero yo creo que por eso es que la gente está buscando esos caminos independientes, porque ¿quién va a soportar en esos tiempos, ¿verdad? Todavía esa opresión ahí de
estoy aquí, vos estás aquí, y yo soy el que digo, hablo, y vos aguantas. Ahora, creo que hay niveles de conciencia, hay niveles en donde toda esta cultura se va poco a poco develando en su injusticia, ¿no? Y entonces eso ayuda a que las mujeres y también los hombres, ambos víctimas, creo yo, podamos ir cambiando. Yale es un espacio demasiado horizontal y en ese exceso de horizontalidad se gasta más tiempo. Una de las cosas que uno aprende es que a una no la educaron, ni a uno lo educaron, ni a los hombres ni a las mujeres, para la horizontalidad. Nos educaron para la jerarquía, nos educaron para que haya un jefe o jefa, no importa, que toma la decisión a la cual yo voy a hacer caso. Nos educaron para que es más fácil que alguien ya haya tomado una decisión. Cuando las decisiones se hacen en grupo, cuando la opinión de todo el mundo es igual, cuando no importa cuánto tiempo tiene uno de pertenecer a un grupo, lo que dice va a ser probado en igual manera que alguien que tiene, que acaba de llegar, eso implica un riesgo. Implica que uno aprende a tener mucho cuidado con cómo habla, de cómo participa, de cómo acepta a los demás. Y es un grupo que hace procesos muy largos. Entonces, para montar una obra que se dure un año, que eso tampoco es normal, hace que uno tenga una cierta flexibilidad. Yo creo que ahora fuera... También yo, en la formación de la Santa Chochera también fue como esto, que estar esperando la mano divina que venga y nos porte a una super compañía, la mano divina que llegue y nos monte, la mano divina que llegue y nos patrocine. No podemos estar esperando, hagamos, ¿verdad? Entonces ahora igual trabajando compañía siempre hagamos porque tenemos esa necesidad de comunicarnos, de movernos, ¿verdad? Tampoco es porque hay que hacer, sino porque simplemente la necesidad es natural. Ha sido un proceso de transformación interna, como actriz, o sea, como defender lo que yo sé hacer, aprender, reaprender, desaprender, deconstruirme, volverme nada, es un reto. Con ellas hemos aprendido que definitivamente a veces está la academia, está la universidad, están diferentes maestros, referentes, pero aparte de eso, con ellas uno sabe que definitivamente es una, ¿cómo te digo? Es una medicina. A defender también como esa posibilidad de que el arte está en tu cuerpo, está en la mirada diferente, sobre todo tu contexto, donde estás, con quién vives, con quién trabajas. Este proceso fue transformador, fue enriquecedor a mí, me cambió la vida. O sea, a mí la experiencia en la cárcel, hay un antes y un después de eso. O sea, yo... Dije, bueno, sí, yo hacía danza, yo soy bailarina, pero después de eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es una experiencia transformadora. Y yo creo que en ese sentido es Avillayala quien me ha abierto la oportunidad de presentar mi parte de género más audaz, la parte más vanguardista. Porque es en ese espacio donde se permite cualquier investigación, donde se permite cualquier laboratorio, donde cualquier respuesta es posible, donde nunca hacemos lo mismo una vez tras otra. Siempre la pregunta es, bueno, ya hicimos eso, ¿qué no hemos hecho? ¿Qué no sabemos? ¿Qué aprendemos? ¿Cómo nos mejoramos? ¿Cómo nos retamos? Entonces, ha habido un cambio para la posición de la mujer en el teatro específicamente, no necesariamente que yo quisiera, porque yo quisiera que hubiese mucho más, pero sí ha habido un cambio. Y yo creo que eso nace también con el deseo de que en Avillayala de que iba a ser como lo podíamos hacer, y lo podíamos hacer era en términos igualitarios. Ahí no había jefe, no había jerarquía, no había alguien que estuviera encima de alguien más. Se trata de que nosotros nos vinculemos de tal forma que fortalezcamos la parte artística, la parte como personas, la parte como profesionales, la parte como madres, como padres, como trabajadores de la cultura. El reto que se puede trabajar o que podríamos trabajar nosotras como mujeres es un acercamiento entre nosotras mismas. Yo creo que la relación entre la vida privada y la creación está completamente vinculado, ¿no? También creo que el cambio es personal. Y es difícil cambiar.
en la vida, cambiar algo adentro. Pero a veces dicen, es que el arte no puede cambiar. Yo, sí, tal vez sea una posición ingenua creer que el arte puede cambiar cosas, pero yo he tenido la gran satisfacción de ver grandes obras que me han conmovido profundamente y han hecho cambiar cosas en mí. Entonces puedo creer que eso es posible. Corazón libre.